Buenos días, chicos, ¿cómo amanecen? Bueno, ¿qué pasó con los otros chicos? ¿Les pegaron las cobijas? Bueno, chicos, quería encargarles también para hoy el día de la voz cooperativa. Estar pendientes ahí, seguir atentamente, darle me gusta, hacer un comentario, igual que siempre. No van a tomar fotos, no es necesario, pero sí van a estar ahí. Apoyando a al estudiante, al compañero que se va a estar presentando. ¿Listo? Dejarle un mensaje de apoyo. ¿Quién va a cantar? Brian.
Entonces, comencemos con la clase. Ah, lo otro. Chicos, el día deportivo, o sea, el día de... ese es el día de mañana. Mañana, ¿sí? Tener en cuenta todos los deportes en los que ustedes se inscribieron, en los que van a participar. Tener en cuenta cómo se juega cada uno de ellos, ir practicando. Todo, 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 ¿listo? Ya que eso es prácticamente como una competencia y que van a tener con el grado 9-1. Y es importante y se requiere de su participación en estos juegos. ¿Bien? No olvidar estar con la camiseta deportiva, la que ya fueron a traer, me imagino. Camiseta deportiva, no olvidar estar ahí pendiente en los horarios asignados. Ya les envié documentos acerca del tema. Y si tienen alguna pregunta, por favor, me dicen. ¿Vale? Lo del ID. Bien, entonces, creo que yo lo envié. Esperemos. No, pero María José, yo te envié los ID para el día deportivo. No, señor profesor, solamente el horario donde aparece, de qué horas hasta qué horas va cada evento. Listo. Ok, vale. Entonces más tarde se los le pregunto al profe a ver si los tiene y se los cumple. Okay, these are two really easy idioms for today. First one is break the ice, is when you have to socialize with someone else. Yeah, you make something to socialize with them. For example, you are with a group of friends or with a group of classmates who are new. Yeah. You break the ice, yeah, break the ice by doing something like okay, let's to know each other or let's play again or something like that, yeah. So break the ice is to attempt to become friends with someone. Yeah? Example: he made a water joke to break the ice. You know this word in Spanish? Do you know this phrase in Spanish? Romper el hielo. Muy bien. Romper el hielo se usa cuando queremos conocer mejor a alguien más o queremos como de darnos a conocer con alguien y hacemos algo para darnos a conocer, ya sea una broma o ya sea
Un juego o algo así. Bien. And pay someone back in his own money. To pay someone back in his own money is that you treat him or her in the same way he or she treats you. For example, when someone hurts me, when someone hurts me, I am going to hurt her or hurt him back because I don't like to be treated. Yeah, so I'm gonna treat you as you treat me. Yeah, it's something like that. Example, by refusing to help her colleague, she paid him back in the same coin. You know this phrase? Pagar con la misma moneda. Muy bien, pagar con la misma moneda. Y es prácticamente lo mismo. Es como la misma frase tanto en español como en inglés, igual que romper el hielo. Bien. Bien, chicos, vamos a seguir con la actividad de ayer. Alguien me encargó que le hiciera una breve explicación de la temática porque no tenía buen internet y no puedo escucharla bien. Entonces, me permite, voy a hacer un repaso breve. Primero, ayer estábamos trabajando first conditional, ¿sí? Y dentro del first conditional, estábamos haciendo una actividad que consistía en hacer oraciones encadenadas. Entonces, alguna de esas oraciones encadenadas decían algo como: If I lose English. Otras podían decir algo como: If I don't have money. O if I don't eat well. Entonces, como ustedes pueden ver, estas oraciones tienen o les hace falta algo, ¿no? O sea, no, nosotros no podemos decir por sí solas, algo como if I lose English, ¿sí? Así nomás, como si yo pierdo inglés. Bien, pero no está complementada esta oración. O si yo no tengo dinero, sí, o sea, decir una oración así, pues no es correcto, ya que necesita un complemento. Bien, entonces lo primero que tenemos que tener en cuenta en este first conditional es que una de las oraciones que va de primeras va a estar en un tiempo verbal y la otra va a estar en otro tiempo verbal. Esta primera oración que dije anteriormente va a ir en presente simple, mientras que la segunda oración va a ir en futuro, en la mayoría de los casos, aunque también se puede usar el can, el have, el, perdón, y los verbos modales, can y verbos modales. Pero en este caso solo nos vamos a concentrar en el futuro con will. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si en la primera decimos, if I lose English, si yo pierdo inglés, my mom scolds me. Perdón, my mom will scold me. Si yo pierdo inglés, mi mamá me regañará, ¿sí? O me castigará. ¿Qué pasa? Esta segunda frase que está en futuro simple es complemento de la primera. Es complemento de esta primera. Entonces, esa misma lógica aplican para todas las oraciones que van a ser construidas en este tiempo de condicional, de primer condicional. ¿Listo? Vamos a ver otro ejemplo. Si decimos algo como, if I don't have money,
Si yo no tengo dinero, entonces, ¿qué? ¿Sí? Es una condición para que ocurra otra. Si yo no tengo dinero, no podré ir al cine. Podemos decir, I won't be able to go to the cinema. To go to the movies. Bien. Si yo no como bien, me enfermaré. I will get sick. ¿Sí? Siempre tiene que haber algo que sea la condición para la otra cosa. Incluso nosotros podemos hacerlo de la forma contraria. Si decimos, My mom will scold me, si mi mamá me regañará si yo pierdo inglés. ¿Sí? Siempre, si una está en futuro simple, la otra debe ir en presente simple. ¿Listo? Y así con cada una de estas, esta también la podemos cambiar. Si al principio dice, If I don't have money, si yo no tengo dinero, también lo podemos cambiar por, yo no seré capaz, o yo no podré ir al cine si yo no tengo dinero. Y lo mismo con esta. Yo me enfermaré si yo no como bien. Y prácticamente son la misma oración, solo que he dicho de forma inversa. ¿Listo? En la primera oración siempre va a llevar una coma después de decir la frase, pero en esta es como si la if fuera la coma. ¿Vale? Entonces, espero que la persona que me pidió el favor y que le explicara un poco más acerca de esto haya entendido. Listo. Entonces, ahora, después de esto, ¿de qué se trataba la actividad? Porque creo que algunos no la estaban haciendo del todo bien. ¿Vale? Otros ya prácticamente la terminaron. Dice, If I lose English. Entonces teníamos que terminar esta, primero que todo, esta primera oración. Si yo pierdo inglés, si yo pierdo inglés, entonces, ¿qué? Mi mamá, pues, me castigará. Fue lo que dijeron algunos, hicieron algunos la misma frase. Entonces, seguimos con la misma. Pero entonces, en vez de colocar otra vez, If I lose English, vamos a colocar esta misma frase que estaba acá en futuro simple y la vamos a pasar a presente simple. Entonces vamos a decir algo como, si yo pierdo inglés, mi mamá me regañará. Si mi mamá me regaña, yo me entristeceré. Si yo me entristezco, me da depresión, ¿sí? Me dará depresión. Sí, siempre como que una frase siguiendo la otra. Entonces vamos a hacer el mismo ejercicio. Entonces, my mom. Comenzando siempre con if. If my mom scolds me, si mi mamá me regaña, I will get sad. Me pondré triste. I will get sad. Si yo me pongo triste, if I get sad, entonces, ¿qué? ¿Qué pasa ahí? Si yo me pongo triste, no iré a la fiesta. I won't go to the party. ¿Sí? Siempre tiene que ser la misma frase que está acá, transformada a presente simple para que nos dé otra frase. Entonces, antes decía, si antes decía, yo no iré a la fiesta. Entonces, otra vez volvemos y colocamos, si yo no voy a la fiesta, if I don't go to the party. Entonces, ¿qué va a pasar? Sí, y así sucesivamente hasta que completen al menos 7 oraciones. ¿Listo? Entonces, mientras los compañeros que de pronto no han entendido el ejercicio lo terminan, ¿sí? Me pueden ir dejando ahí sus comentarios para yo poderles ayudar. Pueden usar cualquiera de estas 3 frases. En todo caso, la idea es que me hagan 7, no 7 de cada una, sino 7 con alguna de estas 3, la que ustedes se les facilite. Ok, si ya algunos han terminado, si ya algunos tienen sus ejercicios completos, entonces les voy a revisar, ¿listo?
para los que me faltan, que son pues casi todos. Ayer solo presentaron Pablo Rico y Vélez, y el resto pues presentará hoy. Si quieren comenzar, dígame, si no, pues los paso al azar. Profe, una pregunta, es que ayer yo las oraciones se las había mandado por el computador, pero pues el internet me sacó. ¿Usted las no, tiene casualidad? No. O sea, tú me las mandaste por el chat. Si me las mandaste por el chat, ahí sí te puedo decir que no las tengo. En ese caso, pues tenías que escribirlas en tu cuaderno. María José, ¿tú fuiste la que me dijiste eso? Sí. Sí, señor. Tú no aprendes, ¿cierto? La otra vez también pasó lo mismo. Es que el internet es mejor repentinamente de las clases. Sí, pero es mejor tenerlas escritas, María José. En caso tal de que pase eso. Pero no, aquí no quedan guardadas, lo siento. Sorry. Entonces, por aquí me dice Dan, él ya las tiene listas, ya las tienes completas. Si quieres, puedes irlas haciendo, María José. De pronto, por tanto, tú las hiciste súper rápido. Creo que las puedes hacer también súper rápido. No hay problema, yo te doy la espera. Y a todos los demás también, a los que no han terminado. Dan Castillo. If you can start, just do it. Turn on your mic and start. Dan. Sí, profe. ¿Listo? Yes. I love English. My parents will get upset. If my parents get upset, they will scold me. If they scold me, they will punish me. If they punish me, they will take away my cell phone. If they take away my cell phone, I will not play with my friends. If I don't play with my friends, they will replace me. If they replace me, my self-esteem will be lowered. If my self-esteem is lowered, my social life will end. If my social life ends, I will fall into depression. Muy bien. De pronto, cuando digas la palabra away, ¿listo? Away. Myself on away. Away. No away, sino away. Y will. Cuando digas el futuro simple, will. ¿Listo? No while, sino will. De resto, muy bien. Ok, if you have a... Any other? If you want to participate, just say, teacher, I'm here. Please, I want to participate. Profe, ¿les puedo decir yo? Sí, claro. If you lose English, my mom will take my cell phone away. If my mom takes my cell phone away, it won't be able to leave. If I don't go out, I won't be able to celebrate my birthday. If I don't celebrate my birthday, my parents will be with me. If my parents are not with me, they will not be able to talk to me. If you do talk to me, you won't feel proud of myself. If I am not proud of myself, you will not perform in school. Okay, bien. Y hay una frase que dices como are not will. No sé si es como la tercera. Are not will. Sí. ¿Cuál? No. ¿Puedes volverla a repetir esa que te digo? ¿La tercera? Sí. Es como la tercera, dice are not will.
Es que esa construcción, decir are not will, no es correcto. No, es que ninguna está con are not will. Sí, yo te entendí así, entonces, como... Es if I don't go out, I won't be able to celebrate my birthday. I won't be able, no, entonces sí está bien escrita. Ok, nice job, Sara. Well done. Anybody else? ¿Alguien más, chicos? ¿Que ya esté listo? ¿Que quiere pasar? ¿Que quiere hacer 5? Está bien, ¿puedo yo, profe? Bien, qué pena, hubo un errorcito acá, bueno, un error que yo coloqué, if I don't have money, ¿listo? Para que corrijas ahí, que si tienes ahí esta oración así, creo que Belén la que me escribió. Entonces, es un error ahí que en la escritura de las palabras. If I don't have money, ¿listo? Es que la tenía mal. Dime, ¿quién me estaba hablando? ¿Michael? Yo, Moreno, sí. Tú vas a presentar. Listo, entonces, listo, dame un momento, le reviso aquí a Laura Belén, que me dice que sí las tengo bien. Listo, entonces, haz el cambio que te dije, Belén. If I don't have money, I won't be able to buy a gift for my mom. Bien. And if I don't buy a gift for my mom, she will be sad. Sería o I will be sad o she will be sad, ¿cierto? Entonces, puedes colocar cualquiera de las dos. Sara, no sé, es que tú me dices que hiciste otro tipo de oraciones porque no habías entendido bien, pero si tienes, digamos, esas mismas oraciones y las tienes encadenadas, puedes usar el mismo, digamos, las mismas oraciones para hacer la actividad. No, o no sé si se den para hacerla. Pero pues la idea es hacerla con este tipo de estructura y poderles evaluar su uso de first conditional, ¿vale? Porque si no... Sí, o sea, si las hiciste encadenadas, puede que tú solo tengas que cambiar algunas palabras para que las oraciones queden de forma tal de que se cumpla... O se vea el first conditional. Si quieres, ponme ejemplos de las que has hecho para yo podértela revisar y decir si se pueden hacer el cambio o no. ¿Vale? Un momentito, Moreno, ya le doy espacio para le reviso aquí a compañero Celi. Bien. Tiene algunas frases bien, algunas frases bien, pero lo que pasa es que usted pone lo siguiente, lo que yo había explicado que no había que hacer. ¿Sí? Si decimos, if I don't eat well, después ponemos, I'm going to malnutrition. No sé si esto sé. No, es que creo que no. I'm going to malnutrition. ¿Sí? Bueno, desnutrir, ¿cierto? ¿Qué quisiste decir ahí? Entonces, si vas a decir algo como esto, en este caso, malnourished sería la palabra correcta. Nourish. Entonces, de nutrir. Si vas a decir eso, if I don't eat well, I'm going to malnutrish, tienes que empezar la siguiente frase con la misma oración que estaba acá. ¿Sí? Y con if. Entonces, if I, ya no vuelves a colocar I don't eat well, porque la oración es encadenada y se sigue una de otra. Entonces, if I malnourish. Si yo me
No me cabe esa oración. No sé. Está como rara. Si yo me malnutruyo, no. Bueno, digamos que tú te enfermas, para cambiar esa palabra. If I get sick. Es que no me cabe esa palabra. No sé. ¿Cómo hacerla? If I don't eat well, I ain't going to malnourish. If I get sick por la malnutrición. Nourish. ¿Sí? Ahí tienes que seguir la oración. Si me pongo enfermo por la malnutrición, y puedes usar las que ya tienes. ¿Sí? My parents will scold me. Y puedes seguir así. Entonces, si mis papás me regañan, if my parents... Profe, ¿qué es malnourish? Malnutrir. Es que no sé, no es un verbo como tal. Es como decir malnutrido. ¿Sí? Malnourish. Pero en realidad no es un verbo. Sería mejor decir algo así. I'm going to be malnourished. Voy a estar desnutrido. My parents will scold me. Entonces, if my parent scolds me. ¿Listo? Y así sigue, y así sigue, y así sigue la lista de retahílas hasta que encuentre 7. ¿Listo? Bien, voy a revisarle a Moreno y yo les reviso algunos que tienen ahí. Entonces, Celia, haz ese cambio para podértelas aprobar y que puedas presentar, ¿vale? Mientras tanto, Michael Moreno. Listo. Ok. If I don't have money, I will not buy you a present. And if you don't have a present, well, are very sad for this. And if I'm sad, I can't sing you a nice song. And if there isn't anything to sing, I'll die very soon. And if I die for that, you never will be someone in the life. And if that happens, I'll be nostalgic for much time. And if you keep reading this, I won't have more ideas to write something else. Muy bien. Okay, thank you. Bien. Buen trabajo, Michael. De pronto que también combinas ahí otro, a lo último combinas el zero conditional. Este zero conditional prácticamente solo se usa cuando queremos hablar de cosas que son 100% real. Incluso podemos hacer frases como muy obvias con ese zero conditional. Por ejemplo, si decimos, si calientas agua a 130 grados, se hierve, ¿sí? Es como algo muy obvio. If you heat water at 130 degrees, it boils. ¿Sí? Son como frases muy obvias. Bueno, Sara Cortés me dice, ya las hice. ¿Alguien más va a pasar? ¿Perdón? Sí, profe, yo ya las hice. Sara, ¿ahorita pasas? ¿Ahorita quieres pasar? Pasa más y ya paso en la siguiente. ¿Listo? Ok. Mira, no sé por qué tantas personas tienen la cámara desactivada. ¿Qué pasa, chicos? Nico Osorio, Sara Vega, Calderón Brian, Ani Montaña. Estamos en una clase. Bien. Bueno, le voy a revisar un momentico a Sara, ya dejamos a María José. If I leave my house, I will infect people. Ah, tú la hiciste, fue con otra, en vez de estas tres, la hiciste con otra. Ah, no, así están bien. If I leave my house, I will infect people. If I infect people, many will die. If people die, there will be. En esta donde dice, there is a large mortality rate,
There will be. There will be. ¿Vale, Sara Cortés? Cambia ahí esto que te acabo de decir. There will be, en vez de there is a large mortality. Right? There will be very high statistics. If there are very large statistics, people will be scared. If people are scared, there will be panic. Muy bien, no, está bien. Sara Cortés, pensé que era que habías hecho oraciones, digamos, con otro tema o algo así. Pero están bien. ¿Listo? Bueno, entonces, María José, si ya las tienes hechas, si ya completaste el ejercicio, pues adelante. Seguimos. Bueno, profe. If I don't eat well, I will feel bad. If I feel bad, my mom will get concerned about me. If my mom gets concerned about me, she will ask me how I am feeling. If my mom asks me how I'm feeling, I will tell her that I'm okay. If I tell her that I'm okay, she won't believe me. If she doesn't believe me, she will take me to the doctor. Excelente. Bien, bien, bien. Buena pronunciación. Bien. Bien todo. Perfecto. Good job, María José. Vamos con otra persona. Si están listos. 1 minute and a half to finish this exercise. Okay. Yo, pero pues, no sé si alcance, pero yo. Sobrado. Okay. If I don't have money, I will not buy a new dress. If I don't have a new dress, I won't have to wear to the party. If I don't have to wear to the party, I won't go. If I don't go, my best friends will be sad. If my best friends is sad, we won't be friends. If we aren't friends, I won't have anyone to talk every day. If I haven't anyone to talk to every day, I will be bored. Bien, en esa última frase dijiste if I haven't, no es if I haven't, es if I don't have, ¿vale? Solo ese error, ¿vale? Ah, okay. No más. De resto, muy bien. Perfecto. Casi perfecto. Bien, Sara. Belén me hace aquí una pregunta, si están bien. No creo que te alcance a revisar, Belén. Cópialas y ya ahorita cuando volvamos te las reviso bien. ¿Listo? Para ir a la pausa activa. Ya ahorita te las reviso bien. ¿Vale? Tienes uno que otro error, entonces ahorita te reviso en la próxima hora.